Hola a todos. Con este nuevo vídeo del tema 7, la especie y el medio, hablaremos de cómo las especies de seres vivos aprovechan los recursos que el medio les ofrece. Vamos con ello. Según las adaptaciones de los seres vivos al medio y de los recursos que éste ponga a su disposición y que ellos puedan utilizar, dividimos a las especies en dos grandes grupos. Los generalistas u oportunistas son especies que presentan características que les permiten acceder a muchos recursos, como los osos, que tienen una dieta muy variada, frutos, hierbas, miel, carroña, dependiendo de la época del año y de lo que encuentren. Se caracterizan por tener una amplia tolerancia ecológica, se adaptan bien al medio. Y los especialistas, especies con adaptaciones muy eficientes para determinados recursos, como un quebrantahuesos que se nutre exclusivamente del interior de los huesos, pero que les otorgan estrechas tolerancias ecológicas. ¿Y es mejor ser generalista o especialista? Cada una de estas opciones se adaptará mejor según las condiciones del medio, como ya hemos dicho varias veces. Eso sí, sin importar si son generalistas o especialistas, la mayoría de las especies solo pueden vivir en determinados ecosistemas, según sus rangos de tolerancia y sus adaptaciones. Hay que distinguir el área potencial de distribución de una especie, es decir, los lugares donde teóricamente esa especie podría vivir dadas sus características, del área real de distribución, el lugar que cada especie ocupa limitado por factores geográficos, climáticos o de otro tipo. En ocasiones, la especie se divide en poblaciones más diversas, lo cual puede suponer un problema para la supervivencia de la especie en general, o una ventaja para que cada población evolucione para formar una nueva especie. Solo las condiciones ambientales, las adaptaciones y el tiempo dirán si es mejor o peor. Llegados a este punto, hay que definir una serie de conceptos ecológicos importantes. Uno de ellos es el hábitat, el ambiente o lugar físico con unas condiciones ideales para que una especie o una determinada población pueda vivir. En un mismo hábitat pueden vivir diferentes especies que pueden competir o no por los recursos. Eso sí, aunque haya varias especies, cada una de ellas tiene su función en el ecosistema. Es lo que se define como nicho ecológico. Un generalista puede tener más nichos ecológicos dadas sus características adaptativas.